Ya estamos de vuelta y ahora le vamos a dejar pues con una pequeña entrevista. Vamos a dividir el reportaje en dos partes, ¿vale? Esta primera parte de una de las empresas que está en el Cortijo Real. Ya saben ustedes que esta casa empezamos con un proyecto, se llamaba El CIP, para presentarles a ustedes las diferentes empresas que hay en los dos cortijos reales, ¿vale? O mejor, en los dos polígonos industriales, uno en el Cortijo Real y otro en el polígono industrial de La Menacha. Hoy nos vamos hasta el Cortijo Real y vamos a conocer cómo es la empresa de Altransa. Diego Francisco Piñel López. ¿A qué se dedica usted? Bueno, me dedico ahora mismito a ser director general de aquí, de esta empresa de Altransa. Soy autónomo y transportista. En este caso, ¿cuáles son las funciones y las características de esta empresa de Altransa? Pues dar calidad, imagen y servicio al exterior y por supuesto, vender nuestro transporte, nuestro servicio a nuestros clientes y hacer el servicio nacional e internacional de mercancía por carretera. Diego, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el polígono industrial Cortijo Real, aquí en Algeciras. ¿Aquí lleváis toda la vida? Bueno, empezamos más o menos abajo en lo que es el puerto de Algeciras. Después, a continuación, se vino la empresa aquí al Cortijo Real, se compró una parcela de unos 14.500 metros cuadrados. Y ahí desde esa época, desde el 93, por ahí 94, pues nos venimos aquí arriba y aquí estamos hasta el día de hoy. Porque, ¿desde qué año o en qué año se fundó esta empresa? Esto se fundó en el año 1991. Esto se fundó por los autónomos que estábamos sueltos en el campo de Gibraltar. Se hizo un proyecto a largo plazo para unificar lo que eran todos los autónomos que estábamos sueltos en el campo de Gibraltar. Entonces, sobre aquella época, varias cooperativas, como parte cooperativa de San Roque, como cooperativa Isla Verde, como cooperativa del Sur, unificamos esfuerzos y pudimos hacer esta empresa. Entre todos los autónomos, pues nos unificamos y preferimos estar juntos, hasta en pequeñas proporciones de cooperativas. Y entonces se hizo una empresa, pero tenemos la mentalidad de autónomo. Con el tiempo hemos cambiado, gracias a Dios, y la mentalidad de autónomo la hemos pasado a ser accionista y a funcionar con las normas de lo que es una empresa seria. Esta empresa, me dice usted que es del 91, han pasado cerca ya de 23 años. ¿Cómo ha evolucionado la empresa? La empresa ha evolucionado bastante bien, con muchas dificultades que hemos tenido. El tiempo este de crisis que hemos tenido ha sido criminal para nosotros. Hace 5 años más o menos tuve un proyecto. Lo expliqué a algunos socios, que hoy día forma parte de esta cúpula de la directiva. Lo ilusioné, transmití todo lo que yo quería transmitir de llevar 30 años ya en el transporte como autónomo, y vi que como estábamos no íbamos a ningún sitio. Y estábamos siempre bastante mal y unificamos la empresa, dimos ilusión, hicimos hermandad incluso hasta con los trabajadores, e hicimos una familia entre lo que eran los socios, los trabajadores y todo el mundo. Hicimos esa cúpula y de ahí sumamos esfuerzos, y el logro de que esta empresa haya salido de la crisis tan brutal que pasamos, porque esto nos lo encontramos bastante mal, muy mal, muy mal, porque lo saben todos los socios, pero gracias a esos socios hemos podido superar, con la unión de todos ellos, el esfuerzo de todos ellos y el sacrificio de todos ellos, porque cuando en tiempos de crisis dura, yo decía que no esperábamos nosotros ninguna ayuda del exterior, de nuestras instalaciones, de los muros de Altransa. Cuando saliéramos no íbamos a tener ninguna ayuda del exterior, ni de las administraciones ni de nadie. Nosotros nos lo teníamos que comer y guisárnoslo nosotros. Y así fue, con mucho esfuerzo, pues subimos nuestra cuota y gracias a Dios por todo lo que tenemos hoy día. Y todas las mejoras es gracias a los socios y a los trabajadores de Altransa. Por lo tanto, estamos diciendo que el 2008-2009 fue un punto de inflexión para esta empresa, para consiguiendo lo mejor, ¿no? Para también, desaparecer, ¿no? En el 2009 estuvimos, 2010 estuvimos a pique de desaparecer. Es la verdad, tú lo sabes, me lo has comentado abajo, por eso vine a hacer este programa,
este programa yo sé que tú vienes a hacerlo por el informe que tú has recopilado de Dar Tranza. Lo pasamos muy malamente porque estuvimos a llegar hasta casi la ley concursal porque debíamos tres veces más de lo que teníamos que cobrar. Es decir, que cuando tú debes tres veces más de lo que tienes que cobrar, está en la ley concursal. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente cogimos a una empresa de asesoría fiscal bastante buena, que es el Grupo Gesintar, de aquí de Algeciras. Desde luego uno de ellos es gran amigo mío, que es Rafael Villada. Y gracias a la amistad que tengo, pues quiso coger Dar Tranza, con el riesgo de la dificultad que tenemos los autónomos de ser tan indecisos, porque ellos preferían trabajar con empresas, con un director general, que es el dueño en este caso, y entonces pues él sabe que el trabajo del grupo este iba a tener su fruto a corto o largo plazo. Pero claro, dudaron por el tema de los autónomos, porque los autónomos, hay muchos autónomos que hemos tendido al fracaso. ¿Por qué los autónomos en España tienden al fracaso? ¿Por qué las cooperativas desaparecen? De una cooperativa se forman tres y cuatro y al final las cuatro desaparecen y están trabajando al enganche con cualquier empresa de transporte. Muy fácil, porque lo que es como le llamamos, la fatiga, la envidia, el querer esto es mío, aquí mando yo, no tener una seriedad y unas normas decentes como hay que tener en una empresa, y fuerte y que se lleven a rajatabla, eso el autónomo nunca lo ha concebido. Por eso se destruyen los autónomos, se destruyen pues incluso bajando los precios, cuando, joder, lucha por lo tuyo, por lo que tú tienes, lucha por lo tuyo, darle un cambio. Entonces aquí vimos un cambio muy grande, que era estar todos unidos, o unimos o desaparecemos por los precios. Y en el tema de precios, pues lo tiene. Los precios los hemos mantenido nosotros, lo que debemos de cobrar, y si es barato, pues nos quedamos parados, y si tenemos que desaparecer, desapareceremos. Pero en la crisis la hemos superado gracias, como te he dicho antes, a todos los socios de Dar Tranza y al grupo Gesintar, que ha sido nuestros pies y nuestras manos, y más asesores que no hemos buscado, porque esta empresa, lo bueno que tiene, que nosotros formamos un equipo. Yo seré el director general, pero yo no doy un paso sin mi gente. Por eso le digo, Diego, que en el 2009-2008, cuando os planteáis la ley concursal, llegamos al 2014 y prácticamente ese punto de inflexión sirve para mejorar la calidad del servicio y renovar una flota que veremos a continuación, ¿no? Correcto, correcto. Hemos renovado completamente la flota de TCC, que tenemos ahí unos 33 vehículos con asalariados, con gente que se lo deponemos principalmente a Grupo CESA. Grupo CESA, cuando entramos aquí teníamos una flota que estaba completamente ya desfasada, totalmente ruinosa, y entonces esta directiva decidió cambiarla, hacer inversiones, y cambiamos casi toda la flota. El cliente pues entonces nos da más trabajo, porque ha visto que hemos hecho nosotros un esfuerzo, y eso se ve, ¿no? Se ve simplemente en el servicio que hemos dado, y entonces el negocio. Dice que negocio, decía mi padre, el negocio es negocio cuando tú ganas dinero y yo gano dinero. Pero si el que ganas dinero eres tú y yo no gano, no es negocio. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos de la práctica, venimos de aprender. ¿Cómo hemos aprendido? En los años anteriores. A consecuencia de los bancos. Los bancos han sido para nosotros, pagábamos de intereses, por ejemplo, en póliza hasta 300.000 euros al año. En póliza de intereses, es decir, que tú no le quitabas ni el capital a la póliza. ¿Pero por qué? Era por dar servicio a otras empresas, por estar bien con otras empresas cuando esas empresas nos iban buscando a nosotros la ruina. ¿Por qué? Porque no era negocio. No era negocio. Sí, pagaba muy bien, pagaba casi a 40, 50 días, sí, pero si paga y está por debajo de los costes, esto no funcionaba. Entonces, pues ahí tenemos que, gracias a Dios, hemos supido aguantar, y cuando hemos salido a la calle es porque marcamos nuestros precios que están en el mercado y si es por debajo de nuestros costes no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque no podemos. Diego, ¿ha sido proporcional el crecimiento de esta empresa con el crecimiento de la ciudad y del polígono? No me afecta ni el crecimiento de la ciudad ni el crecimiento del polígono. Nos afecta la ambición que tenemos los trabajadores, los buenos autónomos, que hemos sabido apoyar a esta directiva y decir, estamos hasta la muerte con ustedes. Y eso ha sido lo que ha crecido esta empresa. Y después,
tener, como te he dicho, el equipo que tenemos y después ver otros horizontes. También decía, mi padre decía, se cierra una puerta y se abre otra. Es verdad, es muy difícil cerrarla cuando tú la tienes en la comodidad. Y la comodidad está muy bien, pero cuando a ti la comodidad no te da de comer, esa puerta a lo mejor se cierra o se cierra y tienes que salir afuera. Entonces nosotros hemos salido afuera por toda España y tenemos el transporte hoy día que tenemos con muchísimos clientes gracias a salir de aquí de Algeciras. ¿Cómo ves el futuro en este sector? El futuro según lo que quiera el gobierno. Si quiere quitar a los transportistas, simplemente tiene que poner quitar los módulos. Al momento que quite de los módulos, pues el transportista en España, desapareceremos lo que es la mayoría de todos los autónomos del transporte por carretera. Todo el que tiene su pequeña empresa desaparecerá gracias a este gobierno o al que venga o al que sea. Pero ahora mismito, si el gobierno decide de quitar los módulos al transportista, el transportista se hunde porque claro, porque es que los precios, el gobierno te dice que hay que cobrar unos precios, ¿vale? En el kilómetro dice que hay que cobrar a 1,60 €, como está el combustible, como está en Europa, como está en Francia, como está en Inglaterra, pero en España nunca. En España se hicieron unas cartas de porte que te paraba la Guardia Civil de Tráfico y te decía, ¿cuánto lleva usted por el porte? Pues lleva tanto. Pero además era falso, llevabas la mitad. Entonces todo era es penoso. Entonces, al momento que quiten los módulos, el transporte de autónomo está comiendo con el IVA. Come con ese pequeño porte de IVA. Si esto es muy fácil, si te meten un camión, o das de comer a tu casa, o pagas la letra, o das de comer a tu casa. Ahora, pero pagar la letra y das de comer a tu casa no puedes tener autónomo, como está hoy día el transporte. El transporte es penoso. Es penoso, ¿por qué? Porque se aprovechan las multinacionales. Las multinacionales tienen sus beneficios, pero atacan al transportista. ¿Por qué atacan al transportista? Por la debilidad que hay en todas las asociaciones de transporte española que viven de saber comer, pero no miran por el transporte. No mira nadie por el transporte en España. Es vergonzoso. ¿Hay mucha competencia en este sector? Muchísima y desleal. Muchísima y desleal. Es impresionante. Por eso desaparecemos en un futuro si cambia la ley y cambia la forma de... Como quiten los módulos, caeremos muchísimo. Quedarán, ojo, quedarán los que están saneados. Los que se han montado en un camión desde el primer día, que son verdaderos transportistas, y dicen, la cuenta del camión es muy fácil. Primer dinero que gana el camión, ¿para quién es? Para el camión. Segundo, para los impuestos. Y tercero, para tu casa. Si el primer dinero que gana el camión es para tu casa y te olvidas de estos dos, tú desaparecerás. Tú tienes que tener una cuenta. Cuando tú cobras, dices, ¿este dinero qué? Del IVA. Esto va a una cuenta independiente. ¿Por qué? Porque no es mío. Mientras que el autónomo y el transportista no piensen de esa manera, siempre irá la carreta por delante de los bueyes. La cuenta es muy fácil del camión, son tres. Primera, como te he dicho, la letra del camión, que es para el camión. Segunda, tus impuestos. Y tercero, si sobra algo, para tu casa y para ti. Ahora, si primero te pone tu casa, y yo digo, bueno, pues yo voy a comprar mi casa, voy a poner mi casa por todo lo alto, y ya estás quitándole dinero al camión, y tú dices, es que no puedo tirar, ahora te compro un buen coche. Es que no puedo tirar. No, hombre, es que primero es el camión. Segundo son tus impuestos. Y tercero lo que sobra para tu casa. Esa es la cuenta del transporte. Y, por ejemplo, ¿ustedes cómo os ponéis en contacto con los clientes? Porque si un cliente os quiere contratar, ¿qué tienen que hacer? Eso ya es secreto profesional, porque entonces lo escuchan los demás y me quitarían la cartera de cliente. Eso tiene que aprender cada uno con la vida. Y eso lo hace la vida. No te lo puedo decir, porque si no habría mucha competencia y cogerían... la filosofía mía de buscarme la vida. Pero imagino que ustedes tenéis un proyecto o algo, ¿no? Sí, un proyecto, claro. Nosotros hicimos un proyecto que fue el que ilusionó a nuestro socio y aprobamos ese proyecto y ahora he salido yo reelegido por 5 años en Altranza. ¿Por qué? Porque si no, no me presentaba. Porque pues, si yo me pongo a trabajar es para un proyecto de 5 años. Ya hemos tenido uno de 2, te lo he demostrado, hemos salido para adelante, otro de otros 2, hemos salido para adelante y ahora te digo, no, ahora son 5. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto para 5 años y se va a cumplir seguro. ¿Por qué? Porque pongo y ponemos mucha ilusión. ¿Es algún inconveniente trabajar en un polígono industrial o es una ventaja? Bueno, es una ventaja. El polígono industrial es una ventaja, claro. ¿Por qué?
Pues mira, pues tenemos nuestra vigilancia, tenemos nuestra limpieza, tenemos parte del ayuntamiento y parte del polígono. Y entonces, hombre, es un sector muy importante porque tienes tu flota aquí y estás en una ciudad y estás pagando tus impuestos y estás pagando todo. Entonces también queremos nuestros beneficios, igual que nosotros aportamos a nuestro ayuntamiento los aranceles y lo que haya que pagar. Ya para finalizar, Diego, y antes de despedirme, si pudieras mejorar algo sobre el polígono industrial que nos encontramos, ¿qué podríamos mejorar? Me gustaría que se mejorara la limpieza, porque esta ciudad tan grande como Algeciras, que es muy importante, me gustaría sobre todo la limpieza en el polígono, la seguridad, que no hubiera camiones de otros radios, como es, por ejemplo, otras ciudades que estamos viendo que vienen de Cádiz, de otras poblaciones, y te aparcan los vehículos sin pagar impuestos, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos en nuestra parcela, tenemos nuestras cosas, y dejan bateas y camiones sueltos por ahí, que no lo veo obvio. ¿Por qué? Porque pagamos nuestros impuestos. Entonces queremos que el ayuntamiento se moje en este aspecto. Y también una cosa que me gustaría que se cambiara sería la redonda que tenemos en la salida de Cortijo Real, que es penosa, porque una ciudad tan grande como Algeciras, con el nombre que tiene Algeciras, y que la gente de afuera venga y vea esa redonda que parece una pandereta tan pequeña en la entrada de una capital como Algeciras, es vergonzoso. Habría que coger y comer toda la parte de la cantera y hacer una redonda en condiciones, porque ahí salimos trailes, salimos vehículos pesados, y no que cada vez que salimos pues tenemos que hacer filigrana para poder coger la redonda y no subirte por el alto del puente o subirte por el alto de la redonda. Me gustaría que se tomara nota, que nuestro ayuntamiento tomara nota e hiciera una mejora en este aspecto. Muchas gracias, Diego. A ustedes. Bueno, pues ahí quedaba esa empresa, queda una segunda parte, se la enseñaremos la próxima semana, de Altransa, la importancia que tiene también las diferentes empresas que están en el cortijo industrial. Ya hablamos con Diego de Sala la importancia de esas empresas, de los dos polígonos industriales, de tanto la Menacha como el Cortijo Real. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablarle de educación. Para ello se encuentra con nosotros la delegada de Educación en Funciones, Laura Ruiz Gutiérrez. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Bueno, si yo a ti te digo Peque Feria, ¿qué me contestas? Pues bueno, te contesto que tenemos una cita a todos los algecireños el próximo 3 y 4 de junio, ya miércoles y jueves, en el Parque María Cristina, en torno de 10 a 2 de la tarde aproximadamente, y que es un trabajo maravilloso que ahora te explicarán mis compañeros, de las alumnas del IES Levante de Algeciras. Uh-huh. Las alumnas del ciclo formativo de grado superior de educación infantil, y bueno, que se abre este año a nivel comarcal. O sea, participan centros de fuera de la comarca, viene un centro en concreto de Castellar, otro centro de Puente Mayorga, y va enfocado, bueno, pues como colofón, digamos, a esa formación académica y esas prácticas profesionales que las alumnas han venido desarrollando, sí, para obtener su título, y va dedicado a los pequeños, a los alumnos de 0 a 6 años. Laura, ¿quién nos acompaña? Pues nos acompaña Frank, que es el responsable de este ciclo formativo de grado superior del IES Levante, y nos acompaña una de las alumnas que, bueno, son las protagonistas que van a poder mostrar a todos los padres que quieran acercarse al Parque María Cristina, uh-huh, sobre todo también enfocado a los padres que les toca ya decidir y les toca soltar un poco a sus pequeños en ese mundo escolar dentro de nada. Fran, buenas tardes, docente del IES Levante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo Peque Feria? Bueno, pues Peque Feria, ya que cumple su tercera edición, surge precisamente de la reflexión que hacemos los profesores de intentar dar un proyecto final, hacer del proyecto final que tienen que hacer las alumnas obligatoriamente por el ciclo formativo que están haciendo. El ciclo dura 2 años, uh-huh, pues en el segundo año ellas hacen al final de la duración del ciclo,
una vez que han terminado ya todas las asignaturas teóricas, ellas tienen sus prácticas y aparte tienen que hacer pues un proyecto final. Ese proyecto final, pues en vez de hacerlo en papel y pues, un poco que se quedara un poco en el nivel más teórico, pensamos el equipo de profesores que hubo hace 3 años de dar un giro y ponerlo en práctica. Uh-huh. Y qué mejor que ponerlo en práctica con los propios chavales de los niños, unos chavales, pues son niños de 0 o 3 años, algunos también con 3, 4 años, también tenemos relación con eso, con los centros, pues ponerlo en práctica, ejecutarlo y ver qué tal sale, bueno, y ver qué por un día o por un par de días en este caso, porque este año la novedad es que funciona durante 2 mañanas, pues por una mañana o 2 mañanas en el caso de este año, montamos nuestra propia escuela de infantil, uh-huh, como a nosotros nos gustaría que fuera y con las actividades que nos gustaría que hubiera, y invitamos pues a los centros a que vengan a disfrutar de ese día, y pues durante hora y media pues van a tener, en los diferentes turnos que van a ir pasando, pues van a tener la oportunidad de disfrutar pues de actividades que ahora nos cuenta Natalia, nos cuenta más o menos de qué irán esas actividades. Fran, al fin y al cabo, el proyecto es mejor llevarlo a cabo materializado físicamente, claro, que dejarlo archivado en una carpeta, ¿no? Claro, proyectos de archivo en carpeta tenemos allí, sí, pero lo más grande, después el alumno se lo lleva y ya está. Pero claro, aquí introducimos la posibilidad de que lo ejecuten, lo revisen y después lo que nos dan a nosotros realmente pues, oye, he preparado esto, lo he hecho de esta manera, se le van a acompañar incluso fotos de cómo se ha ido realizando ese proyecto y esa evaluación que hacen los propios alumnos de su proyecto, uh-huh, que han estado preparando. O sea que yo creo que es una manera de enseñar a través de la propia experiencia, que yo creo que en FP por lo menos es la mejor manera de enseñar. Hombre, al fin y al cabo, eso va a ser el colofón de todo lo que han aprendido estos chavales y estos chavales en este grado superior, ¿no? Efectivamente. Son actividades en las que, bueno, si nos ponemos a analizarla una por una, pues se tienen en cuenta muchas cosas que se han estado estudiando, uh-huh, durante los 2 años atrás. Natalia, una de las alumnas de este ciclo formativo, muy buenas tardes. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el próximo miércoles y jueves? Bueno, pues vamos a hacer juegos y actividades educativas para niños de infantil y talleres para padres, madres, educadores, educadoras. Uh-huh. Algunas de las actividades pues son actividades lúdicas, plásticas, juegos con materiales reciclados o reutilizados y literatura infantil. Y además contaremos, como he dicho anteriormente, con el taller de padres, madres, educadores, educadoras para orientarlos sobre lo que es cuentos contarles según la edad, los diferentes cuentos que hay, cómo preparar platos divertidos para que coman mejor las verduras, por ejemplo, que es algo que no les suelen gustar mucho, entre otras cosas. Porque cuando hablamos de infantil, ¿qué edades comprenden o abarcan? Pues van a venir entre 0 y 3 años, pero también vendrá un centro de 3 a 6 años. ¿Es difícil trabajar con este tipo de edades o a ti te gusta? A mí la verdad que es que me gusta. Es un poquito complicado, pero bueno, una vez que te adaptas, pues la verdad que es muy bonito trabajar en esto. Claro, pero ¿ustedes todos habéis estado haciendo teoría o ya habéis estado realizando prácticas en guarderías o en centros infantiles? No, estamos haciendo prácticas en guardería. Yo, por ejemplo, estoy en Castellá y la verdad que muy contenta de realizar allí las prácticas. Y aprendes mucho con las prácticas también. Eso te quería comentar. La teoría está muy bien, pero al fin y al cabo la práctica es lo que tú has adquirido a lo largo de estos 2 años, ¿no? Claro, la práctica es mucho. No es tanto la teoría como después ponerte en la práctica. Aprendes, uh-huh, mucho más. Bueno, ¿y los horarios de esta pequeferia? Pues son de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Vale, y todo en el Parque María Cristina. ¿Y todo tiene que ser concertado a través de la Delegación de Educación o no, algún padre se puede acercar? En ese sentido sí quería, por supuesto, agradecer la colaboración de Elías Levante en la organización. Ello es fundamental, la idea, uh-huh, salió de ello, surgió de ello, y como todo el resto de propuestas que nos llegan, el Ayuntamiento encantado de colaborar. Y en ese sentido pues sí quería agradecer al resto de delegaciones municipales que han estado implicadas y sin las cuales, José, este proyecto pues no sería, uh-huh, no hubiera salido adelante, pues desde Parques y Jardines, a Feria y Fiesta, Seguridad Ciudadana con la Policía Local, por supuesto, y Protección Civil, con sus delegados a la cabeza y todo el funcionariado y personal laboral, porque la verdad es que han hecho un trabajo inmejorable para que todo esto pues salga bien. Sin el trabajo en equipo pienso que no se conseguiría nada.
Y la idea de IES Levante, animar al centro, al resto de centros educativos de Algeciras, que este tipo de proyectos u otros que se les ocurra, y mostrar a la ciudadanía, como tú decías, para que se acerquen esos padres, aparte del taller de padres y educadores que ha estado contando Natalia, pues el resto de padres que sientan esa inquietud, que hayan tenido recientemente un bebé o que vayan a comenzar a dejar a esos pequeños ya a introducirlos en el mundo escolar, pues que vean lo que les espera y que se anime y que vean también el trabajo como reconocimiento a todos estos chicos y chicas que han hecho ese grado formativo. Pienso que es un reconocimiento y a su labor y a su formación. Yo pienso como tú, yo creo que es un reconocimiento a esos 2 años de estudio que finaliza con esa gran práctica en un entorno espectacular como es el Parque María Cristina, que tiene la posibilidad también de facilitarle a esos padres las dudas que tengan y las inquietudes, ¿no, Fran? Sí, es darse a conocer ella misma el trabajo que realizan. No sé, porque yo creo que este año, sin menospreciar años anteriores, hemos ido construyendo poco a poco el proyecto. Este año yo creo que el proyecto coge un poquito más de madurez. Entonces se va a ver cosas muy de una creatividad muy grande y que muestra un poco cómo es el grupo que nos está acompañando este año. Entonces, es darse una fiesta precisamente con lo que se sabe hacer, y no es fácil. Realmente decía Natalia que a ella le gusta mucho el tema de infantil y por eso está aquí. Pero es una etapa difícil. Cuando nos llega la gente a estudiar, se cree que, bueno, que hacer actividades con niños, pues se hace cualquiera. Cuanto más pequeños son los niños, más complicado y más difícil es enfocar una actividad bien. Y yo creo que ellas lo van a hacer muy bien, porque realmente han cogido ya las claves que hacen que una actividad enganche con los niños. Van a hacer actividades que van a funcionar por sí sola, vamos. Natalia, ¿recordamos la fecha? Sí, son el 3 y el 4 de junio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Natalia, muchísimas gracias. De nada. Fran, ¿se nos queda algo en el tintero? Bueno, pues nada, avisar también para la gente que se esté planteando estudiar el ciclo. A partir de hoy está abierto ya el plazo de la solicitud de las prescripciones. Es un ciclo en el que es complicado de entrar porque hay mucha demanda. Pero bueno, aquella gente que haya terminado su bachillerato o venga a lo mejor de algún ciclo de grado medio, pues se puede plantear hacer estos estudios de grado superior, que conlleva pues eso, aprender a trabajar con los más pequeñines en el ámbito educativo. Fran, muchísimas gracias. A ti. Señora delegada en funciones de educación, Laura Ruiz. Yo es que le tengo mucho cariño y por eso me río cuando estoy con ella. Es mutuo el cariño, José, tú lo sabes. Que muchísimas gracias por estar gracias con nosotros y sobre todo gracias por seguir apostando por nuestra ciudad, por nuestra educación y por los más pequeñitos. Son el futuro. Y además, bueno, solamente me queda, pues, como ha resaltado antes Fran, invitar a todos los algecireños, padres, abuelos, pequeños y mayores, que se acerquen ese 3 y 4 de junio al Parque María Cristina, que merece la pena. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues antes de irnos a la publicidad, a la Pequeferia, recuerden, miércoles y jueves, desde las 9 de la mañana, el Parque María Cristina, allí se pueden acercar ustedes para todo tipo de información sobre los más pequeñitos, de 0 a 3 años. ¿Nosotros ahora qué hacemos? A ver, Javi Núñez, tú que estás allí, que es el tío de la vara. Publicidad, bueno, publicidad y volvemos para hablarle de carnaval. Aunque sea 1 de junio, nosotros seguimos con nuestra cultura.